El día 21 de diciembre, próximo pasado, el Superior Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad y el comando de la Jefatura de la Policía de la Provincia, ha resuelto, teniendo en cuenta la trayectoria de los que estamos presentes acá en este momento, como jefe y subjefe de la Unidad Regional 18, lo cual con este cargo nos han honrado y hemos expresado nuestra predisposición de prestar, poner todos los servicios, la trayectoria, los conocimientos a través del tiempo, y de nuestra carrera policial en beneficio de la comunidad. Desde que iniciamos nuestra gestión, estamos visitando a los distintos presidentes de comuna y a los distintos intendentes de todos los distritos que componen nuestro departamento San Martín, lo cual si bien ya conocemos la realidad de cada una de las localidades, pero bueno, en función de nuestro cargo estamos evaluando, intercambiando información y, por supuesto, evaluando el funcionamiento de los conductores y del personal de la dependencia local. Tenemos entrevista desde que nos hicimos cargo, desde el día 21, entrevista con todos los presidentes de comunas e intendentes a los fines de evaluar, ¿no es cierto?, la situación de cada localidad, que ya sabemos cómo se está manejando, y en lo que hace aquí a la localidad de Carlos Pellegrini, con respecto al personal policial, en definitiva, a nivel departamental, por así, nos hace falta más personal policial, pero bueno, estamos dosificando y redoblando los esfuerzos, ¿no es cierto?, como para que el personal que tenemos disponible cumplimente los servicios y de esa forma le brinden seguridad, ¿no es cierto?, a la comunidad. Eventualmente haremos por allí algún cambio de comisario, ¿no es cierto?, como para que redunde, ¿no es cierto?, siempre para mejorar el servicio. Teniendo en cuenta que Carlos Pellegrini convoca a mucha gente durante las fiestas, ¿tienen pensado algún tipo de operativo en especial para el mismo? Bueno, sí, efectivamente, como se viene realizando en estos últimos años la fiesta de las culturas y la fiesta de las reinas por parte del Club Americano, se está programando, ¿no es cierto?, un operativo de seguridad para estar a la altura de circunstancias en base a la afluencia de público que convoca aquí Carlos Pellegrini, que prácticamente abarca todo el departamento y departamentos vecinos. Por tal motivo ya hemos hablado con la institución, ¿no es cierto?, organizadora, a los efectos de intercambiar información y determinar, ¿no es cierto?, la cantidad de personal policial que vamos a disponer, tanto dentro del predio como en la localidad, ¿no es cierto? Como así también ya hemos hecho la averiguación y contacto correspondiente a nivel provincia para que en estas noches de fin de semana, este fin de semana próximo y el venidero, venga también personal policial de la policía vial, a los efectos de realizar también controles vehiculares en los accesos pavimentados a la localidad, como asimismo también dentro de la zona urbanizada.